presidente de las diputaciones. ¿Por qué tú entiendes que se te ha hecho este tipo de acusación? No, eso no es, eso son cosas que papá Dios deja que permita que pasen para que uno entienda. Feliz la demente, Free Charlie, ya ustedes saben, bendiciones. ¿Cómo te trataron en la cárcel? Bien, donde quiera que yo llego se me trata bien, porque yo soy una persona humilde, querida del pueblo, a mí me tratan bien. ¿Qué vas a cambiar a partir de ahora? ¿Seguirá igual, cambiará? Para darle tatuaje nuevo que me voy a hacer, tú sabes, y quiero comportarme de una forma como un chisma chilling, porque ya tú sabes, ya estamos a otro nivel, ya la gente ve a uno como un artista ya, lo que uno es en verdad, lo que uno representa, que es otro nivel, ya uno tiene que creerse y vivírsela. Yo no me la quería creer, pero en verdad ya uno sabe. ¿Y en los frailes no hay fiesta hoy? No, esto es una prueba más en mi vida y siento que esto fue algo para que yo, tú sabes, estabilice. Llega a par de vaina también, la bendición es de Dios, entonces yo he pasado por muchos procesos, es una cosita, un poquito más de la vida. ¿Qué tú piensas de esta acusación de una agresión a una menor? La gente sabe que al final eso, ¿cómo te digo? Al final eso está en un proceso que se está trabajando, pero Dios dirá que la gente sabe que yo soy inocente. Un saludo a mi hermano, que me ha apoyado. Los artistas son míos, en verdad. Y todo el que ha apoyado a Pino, si estamos en la calle de nuevo, claro, tengo ratito que salir, en verdad, lo que estoy en Chile. Tú sabes, sin mucho paquete, ¿me entiendes? No, en verdad, que la libertad acá no hay que valorar, en verdad. Yo he pasado por muchas pruebas, tengo una pruebita más que papá Dios me puso.